Bienvenidos al cuarto ya episodio de Handicap Futura del año. Ya sabéis que en esta serie participáis mucho. En el último llegamos casi a 50.000 likes. Así que os gusta, dadle al botón de me gusta. Bueno, vamos a empezar. Hoy, como ya sabéis, últimamente en el canal los suscriptores estáis siendo una parte importante, ¿no? Y en esta serie siempre hay alguien que es el protagonista. En este caso, en el último episodio, uno de los comentarios más valorados fue este: Juan Diego Ramírez. Handicap los jugadores que en la foto aparezcan más sonrientes. Todo sea para tener buena moral y evitar el handicap XD. Den like para que Mario lo vea. Mario con dos I's. Lo de dos I's es... Bueno, da igual, es igual. 447 likes. Así que ya estáis poniendo abajo en los comentarios cuál queréis que sea el handicap para el episodio número 5. Nosotros hoy vamos con los más sonrientes. Eso es algo muy subjetivo, lo de los más sonrientes, ¿no? Ahora algunos que sonríen mucho. Pues ya veremos, a ver qué pasa. No me ha dicho nada de la alineación, así que voy a coger la que me venga a mí en gana. Que va a ser... pues esta está bien, ¿no? Pues esta. Aunque con esta últimamente no estaba jugando Yomo para allá. Voy a coger con SD, con... Sí, venga, con esta. A ver, los más sonrientes. Agüero sonríe. Vale, Ronaldo no está sonriendo. Diego Costa no está sonriendo. Hazard está sorprendido y flipado, pero no está sonriendo. Bale sí está sonriendo, pero es una sonrisa tímida. El que más está sonriendo es el Kun Agüero. Yo voy a intentar ser lo más legal posible. Aunque esté Cristiano 96, si Agüero está sonriendo más, yo pongo al Kun. Sonríe, por favor, Messi. Está sonriendo, sonríe. Aquí, el que más está sonriendo es Lucas. Salah es sonrisa un poco forzada. Vela está... William está en plan furioso. Lucas, venga, va. Vamos a ser legales, insisto. Aquí se viene. Bueno. Nani está serio. Neymar, una mueca. Hazard no es sonriente. Alexis sonríe, pero Cristiano sonríe un poquito más. Yo creo que Cristiano esa sonrisa de... Yo creo que hay más sonrisa de Cristiano, chicos. Está más sonriente Cristiano, más dientes, más tal, ¿eh? Alexis daría más química al Kun. Alexis daría más química. Pero Cristiano sale sonriente, sale sonriendo. ¡Uy, qué triste! ¡Ay, qué tristes! Están todos tristes. Voy a coger al Klaassen en este. El resto yo los veo muy tristes, ¿no? ¿Qué pasa? Toma, sonríe un poco. Bueno, aquí estaban un poco tristes, ¿eh? Sonreíd un poco. Pastore, ¿no? Está claro, Pastore es el que más sonríe. Me hubiera gustado De Bruyne. Me hubiera encantado poner a De Bruyne ahí, Lin Verde. Pero es que vaya caras, hijos. Pastore está claro. Bueno, Lin Verde con Lucas y Lin Naranja con Agüero. Vamos a ver las sonrisas. Sonrían. Krychowiak. Pereira, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? ¿Estás mal o algo? Krychowiak, ¿no? Medel está un poquito sonrisa tímida. Y Carvalho un poquito también. Krychowiak aquí del PSG, además. Bueno, del PSG, bien, bueno. Vamos a ver quién sonríe de lateral. Kurzawa sonríe. ¡Ay, Luna! Luna, con la que te pegaste, estás un poquito tenso, ¿no? Igual llevas un tiempo sin... Bueno, pues Kurzawa, ¿no? Es el que más está ahí más sonriendo, porque Felipe no se le ve sonriente. Bueno, del PSG llevan tres. ¡Ay, Matip es el que más está sonriendo, nuestro amigo Matip, está claro, ¿no? Bueno, pues ahí está, pues Matip, bueno, vale. A ver... Vertonghen sonríe. Vertonghen es el que más sonríe, el más sonriente. Este handicap futbol yo no lo hice el año pasado. El año pasado no lo hice. Carvajal está... ¡Uy, Dani Alves! ¡Uy, están sonriendo! Valencia es una sonrisa tímida. Juanfran no sonríe. Bellerín, un poco tímido. Dani Alves y Carvajal, los dos sonrisita. Los dos con sonrisita. Nos da un poquito más Dani Alves ahí. Se le ve a Dani Alves como en su salsa. Dani Alves brasileño. Vamos a coger a Dani Alves. Además nos da un poquito aquí con Lucas. Con Lucas, del PSG. Hay dientes. Veo dientes en Volpi y en Foster. Me cuesta, la verdad. Los dos están sonriendo bastante. Veo más dientes. Yo los que más dientes vea. Venga, este, por ejemplo. No da química una mierda. Química 61. Sonreíd. Ay, qué serios. Yo diría que el más sonriente o de buen rollo es Michael. Porque Enyama tiene dientes, pero no es sonrisa Enyama, no está sonriendo. Smikey es el que está... Bueno, Smikey es un poquito el que más está ahí. Bueno, un poquito. Feliz. Rose, ¿no?
A ver, me gustaría Walker, es un paso lateral, pero... Este está en plan motivado, pero... Bane... Rose, es el que más está sonriendo. Y además nos da más química, más 6. Venga, pues Rose, ahí con las... Es que Kurzawa tiene una risa bastante interesante. Mustafi está sonriendo. Mustafi descarado. Valencia, es que estás tímido, Valencia. A ver, ¿nos da más o no? No nos da más, Mustafi. Bueno, vamos a dejarle por aquí, venga. Bueno, a ver, esos sonrientes. Tenemos a Ronaldo y a Agüero delantero. Este está sonriendo. Está clarísimo, ¿no? Aquí. Más clary, está más claro. Ahí está. Siguiente. Bueno, los tres últimos. Wanyama sonrisa de travieso. McGee sonrisa de forzada. Y Henriksen también un poco. Me gusta la sonrisa de... Me gusta la de Wanyama. En plan, sí, aquí de travieso. Vacío. Ay, Royce 89. Digamos que el más sonriente es Salah, pero no mucho. Salah, hijo, te falta un poquito de vidilla ahí. El resto... Mertens, está muy serio, tío. Está muy serio. ¡Ojo! Marcelo. ¡Ay, Neymar! ¿Por qué sale tan... No, tan serio? Tiene que ser... A ver, Mare de... está así... Marcelo, es que Marcelo es... Marcelo sonrisa siempre. Además, vamos a ver. No da más, pero bueno, Marcelo, sonrisa. Venga, con Ronaldo. Vale, Marcelo. Marcelo es sonriente. Siempre está sonriendo también. Dempsey y Dele Alli. ¿Cuál está más sonriente? ¿Cuál está más sonriente de estos dos? Dempsey mismo, da igual. No lo voy a coger por el que más me guste. Yo lo que crea, lo que crea. David Guetta está sonriendo ahí. ¿David Guetta o Snorlax? Están los dos bastante sonrientes. Vi una risa más pronunciada de Snodgrass ese, ¿eh? Vamos a coger a David Guetta, ya que está David Guetta en el juego, vamos a cogerle. Venga, últimos tres. Nainggolan no se le ve. Montolivo, ¿no? Aquí está claro, Montolivo es el más sonriente. Ponemos a Montolivo, quedan dos. No está mal el equipo, no está mal. Está sonriendo. Falcao está tímido, Drogba está sonriendo. Pero el más sonrisa profi de él es Menea tu chaca. Menea tu chaca, que da más dos y más tres incluso ahí. Por lo menos la química, tiene un poquito de química. Y el último... ¿Tímido? Aspas. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Gibbs es el que más. Y bueno, y Gibbs incluso nos puede dar más química aún. Más 6 de química. Bueno, Marcelo lo voy a poner en el banquillo. Voy a poner los más... iba a decir los más tochos. Bueno, da igual. Si esto da igual. Si es que 84 de evaluación y 76 de química. Vamos a ir con esto. Con los más sonrientes. Y a ver cuánta química podemos conseguir de máximo. Ya no lo toco más el equipo. Lo voy a dejar así. 78. 76. Bueno, no, voy a coger al 78, 76, 76. Voy a coger al que más sonría de estos. Vacío. Romarciño Alan. Es el, mirarle. Mirarle, qué buen hombre, está riéndose. Química, bueno, total de media del Futraf. Ya vale, debe fibrar el móvil a la mierda. 162, así que vaya hostia, le he dado. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esta plantilla. Vamos con 74 de química contra Messi, Totti y Iago Aspas. Bueno, ahí está Bruno, Ronaldo. No tiene un equipo tampoco ahí espectacular con Ives, Totti y demás. A ver cuántos partidos conseguimos ganar. Ya verás como ninguno. Vamos. ¡Krychowiak! ¡Krychowiak marca el primero, sí señor! ¡Oh, la cagaste! ¡La cagaste, güey! ¡La rematada! Y el gol, ahí está, tiro al palo y gol. ¿Eso cuenta como palo o no? No, eso no, eso cuenta como gol, 2-0. Agüero. Otra vez al palo, pero para adentro, 3-0. Ojo. No. Siguiente rival. ¡Segundo partido! ¡Vamos allá! ¡Ole! Messi, Ronaldo, Michael Owen, leyenda, Marcelo, Totti. ¡Vamos a por él! ¡Qué buena! ¡Vamos, Ronaldo! ¡Sí! ¡Tira! ¡Gol! 1-0 el partido de los lagazos está siendo. Está siendo un horror de partido. Ojalá le gane porque si no me voy a enfadar. Vuelve a marcar Krychowiak. Pero en serio, está... Lo de la latencia es una mentira, va fatal.
¡Qué bien, Gunsito! ¡Ay! ¡Tira! ¡Tira! La rematada y el gol 2-0, Pastore con la sonrisa. ¡Ay, tío, de verdad! Después de fallar una clarísima que acabo de fallar, contra y penalti. Y no me saco roja, no sé por qué. ¡No! Madre mía, lo ha clavado en la escuadra. ¡Peligro! Mustafi no le va a pegar, ¿no? Mustafi no. Este a lo mejor. ¡Ole! ¡Ole! 3-1. Ahí va el Kun. ¡Ahí va el Kun Agüero! Llevo el fútbol en la sangre. ¡Es parte de mi palo! ¡Joder! El rival está con todo arriba. ¡Se va el Kun Agüero! ¡Tiene el fútbol en la sangre! ¡Es parte de su alma! ¡Agüero! ¡Golazo del Kun Agüero! Ahí está, 4-1. Siguiente ronda. ¿Qué pasa, primo? ¿Qué pasa, primo? Plantilla rival español, Johnny Díaz Gabarre. Vamos a ver, Johnny, ¿qué pasa, primo? Ay, 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 rival español, miedo me da. Semifinales, ahí está. Vamos a ver si ganamos y nos vamos a la final o aquí nos vamos al carré. Ronaldo, Messi, bueno, tiene varios Totti, 188 de evaluación. ¿Qué pasa, primo? Vamos a por el primo. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El primo! ¡Primo! ¡Gol del Kun Agüero, papá! ¡Ahí está, primo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Por favor, Agüero! ¡Por favor! ¡Qué bueno es! ¡Qué bonita jugada! Debería acabar en gol esta preciosa jugada. 3-0. ¡Oh! 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 ¡No marques de corre! ¡No era necesario! ¡Chicos! ¡Estamos en la final! ¡A la final! ¡A la final! ¡Nos vamos a la final contra Adri! Adri se llamaba o algo así, su plantilla, es un rival español. Así que nada, otro español con la plantilla esta del árbol, súper defensiva. ¡Final! En el Handicap Futrap, ni tan mal. Ojo, ¿eh? Ojito. Ojito. Ya tuvimos la primera. Vámonos. ¡Agüero! ¡Gol en la final! 1-0, chicos. Ahí está. Se viene otro, ¿eh? Se viene otro y lo estáis viendo. ¡Lo estáis viendo! Eso es. ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena! ¡Venga ya, hombre! Primera ocasión que tiene. ¡He fallado! ¡De verdad, he fallado como 5 clarísimas! Primera que tiene, me marca, tío. Pero de verdad que es que es increíble, tío. Que es increíble. No, valoraciones no. Valoraciones no, tío, mira. Que no puede ser, tío. Siempre lo mismo. Y encima me hace la celebración del culo. Encima me hace la celebración del culo, tío. ¿Pero qué partido es este, macho? ¿Se viene el tercer tiro? Menos mal. Ahí está. ¡Pilla esa! ¡Ah, por favor! ¡Y a la mierda! ¡Venga ya, hombre! ¡Ahora de córner, tío! ¿Pero qué partido es este, de verdad? ¡Mira, tío, ya! ¡Si se está riendo de mí este juego de mierda, ya a la mierda, tío! ¡Va! ¡Joder! ¡Venga ya, hombre! Pero... ¿Y ahora de qué? ¿Pero ahora para qué? ¿Ahora para qué entra el gol? Después de... Si ahora ya da igual, si ahora ya da igual. Si se están cayendo todos, si es que se están cayendo solos, tío.
¡Ay, Dios! La confiada y el gol, chico. La confiada se vino otra vez. Me confía porque, claro, llevo jugando todos los partidos, los he jugado de golpe. El primero, pan, ganado fácil. El segundo, pan, ganado fácil. El tercero, pan, ganado fácil. Llega el cuarto, la final, pan. Marco gol. O sea, tengo para marcar 5 goles al principio. Me confío. Y a tomar por culo, ha sido eso. Yo creo que me he confiado como un tonto. Y nos han ganado la final. Encima en un episodio que es sonriente. Los más sonrientes, los más felices. Me tengo que enfadar hasta los más sonrientes, macho. Es que nunca te puedes fiar, nunca. Aunque empieces un partido que parece que vas a ganar 5-0, marques gol, todo lo que quieras, da absolutamente igual. Luego el poder tío puede cambiar y irse a la mierda. Te tiran 3 veces, te marcan 3 goles y a tomar por culo. Bueno, ponedme ya en los comentarios cuál es vuestro handicap para el próximo episodio. Entre los que más likes tenga, pues más oportunidades tendréis de conseguirlo, lógicamente. Aquí nos toca Song, encima que nos ha marcado un gol de cabeza en un corner, creo. Y bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que dejéis vuestro me gusta, que, bueno, que os suscribáis si no lo estáis. Y despedimos con el último sobre, un sobre de oro único que nos han dado aquí. A ver en el próximo si conseguimos ganar el Futraf entero. En este no está mal, pero al final se viene la confiada, chicos. Nos despedimos con este sobre de oro. En fin, chicos, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Mañana a lo mejor directo. Y hasta la próxima, con este Mandzukic y con estos contratos y estas cositas, ¿verdad? Ahí está. Hasta mañana, chicos.